de béisbol de la UNAM. Roberto, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, Rodrigo, a tus órdenes. Buenos A días. nuestro entrenador en jefe, Ernesto Montero Morales, mejor conocido como Canseco. Profe, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. También nos acompaña, ahora a la distancia, Luis Bolaños López, compañero de la Dirección de Deporte representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, un gustazo estar con ustedes, saludarlos. Y el día de hoy, aquí a mi diestra, me acompaña también mi buen amigo Enrique Ledón, quien funge como secretario de la Asociación de Béisbol de la UNAM y también es entrenador del representativo de la máxima casa de estudios. Enrique, bienvenido, buenos días, me da mucho Buenos gusto días, compartir esta muchísimas gracias, transmisión un gusto contigo. estar aquí. Bienvenido. Y Gracias. si alguien tiene y conoce anécdotas, también es este hombre. Les recordábamos desde anoche cuando iniciamos esta barra de programación nueva de parte de la Dirección General del Deporte Universitario. Los martes a las 10 de la mañana es historias y anécdotas del deporte. Ayer lunes a las 7 de la noche fue aprende un deporte o conoce de un deporte y pues vamos a procurar que estén ligados. La transmisión del lunes es para conocer aspectos acerca del deporte que vamos a platicar, que vamos a presentar. Iniciamos con el béisbol, ayer fue un poco de la historia del béisbol y hoy ya las anécdotas propiamente y la historia de este deporte dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ayer nos quedó en el tintero un poco de la parte de precisamente de cómo se De cómo juega, se juega, de claro que cómo se sí. juega este deporte. Si pudiéramos dar un repaso de los implementos que se necesitan, a lo mejor no meternos tanto en la cuestión de las reglas y esto, pero cómo se juega el béisbol. El profesor Montero ayer nos daba la explicación de las dimensiones del campo, todo esto, pero ya propiamente al estar dentro del diamante, ¿cómo se juega el béisbol? Sí, bueno, el profesor, como bien lo dices, nos explicaba un poquito de las dimensiones y de las cuestiones de las bases y las distancias. Pero en sí el béisbol se juega con dos equipos que de inicio, dentro del terreno, tienen que ser nueve. También nos explicaban que se divide en el local y visitante. El equipo local entra al terreno de juego en la parte alta de la primera entrada a defender. Entonces, en el campo son nueve jugadores y tienen diferentes posiciones. Son las nueve posiciones que un poquito más adelante el profesor Ernesto Montero nos va a explicar por qué se enumeran las posiciones. Y entonces les comentaba, entra el primer bateador del equipo visitante a la caja de bateo, donde se encuentra el home plate, que es un pedazo prácticamente de goma con forma de pentágono. Y ahí empieza el juego de pelota. Y ahora sí, papá, va a parecer muy obvia la pregunta, pero ¿cuál es el propósito del juego, la naturaleza? ¿Gana quién? Anote más carreras, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, el pitcher, que es en este caso el equipo defensivo, tiene la habilidad de estar lanzando la pelota con, pues, digamos, mucho control, porque tiene que meterlo en una zona límite, ¿no? Con cierta altura y ciertas restricciones, para que el bateador no le pueda pegar Y se a la produzca un pelota, ¿no? strike, Entonces, ¿no? un strike o una bola, ¿no? Y bueno, el bateador se para en la caja de bateo, puede ser diestro, puede ser ambidiestro, y con un bat tiene que ser de madera, siempre en las ligas profesionales y amateurs se usan los bats de madera y en ligas pequeñas son los de aluminio. Pero para hacerlo más interesante siempre se ha usado la madera. La madera. ¿La pelota tiene alguna restricción, alguna? Sí, debe tener un peso específico y un diámetro específico. ¿Y el material con el que está hecho? Adentro es una canica de caucho y se enreda con diferentes hilos. Y el forro hasta arriba es
de piel completamente. ¿Y tiene una razón de ser el número de costura que lleve la pelota? Es cabalístico, todas matemáticas en el béisbol. 108 costuras. ¿Y por qué 108? Pues es como un tanto cabalístico. Algunos dicen que es algún salmo de la Biblia. Okay. No, pero ahorita ya se van a enterar que es muy cabalístico todo el tema del béisbol. Bueno, algo más. Además ahí agrego, Rodrigo, perdón que te interrumpa, de las 108 costuras. Me da la palabra. 108 costuras, bueno, ahí sí, ayer platicábamos que las dimensiones de base a base son 27 metros, o sea, 90 pies, 27 metros y fracción. Y si tú multiplicas las 27 por 4, te dan 108. El 108 de la costura. Mira, por eso es que era matemático. Maravilloso. Y los 27 metros, ¿tiene algo que ver también con los 27 ponches que tiene que haber? Para no, 27. ¿Los altos? ¿Qué caen? Muy bien. ¿Algo más que tú quieras agregar respecto a cómo se juega el juego Canseco? Sí, mira, ahí explicaba Ledón de que cada equipo está integrado por 9 jugadores. Así es. Aquí aclarar, a la defensiva deben de estar los 9. Okay. ¿Sí? El reglamento del Conde te dice que debes de llevar 20 jugadores. En ese caso, pues hay 11 en la banca. Uh-huh. En la CONADEI son 25, son más. Entonces, ahí, pues normalmente se puede decir que tenemos que llevar 2 de cada posición, nada más por las limitaciones de aquí de los jugadores, que son pocos, digo, relativamente. Entonces, aquí tenemos que cuidar mucho llevar picheo. Ahora, decía yo, en la defensiva van 9, pero la ofensiva puedes poner a 10. ¿Sí me explico? Sí. Hay una opción que si tú puedes poner un bateador designado. Entonces, pones a los 10 si tú quieres, por ahí si tienes algún bateador que te pueda ayudar, entonces pones en el line-up, a la hora en el bat, ponen 10 jugadores, el pitcher hasta el final, y al designado batear por el pitch. O sea, son 10 a la ofensiva, pero 9 a la defensiva. Luego, pues, el pitcher te sale buen bateador, pues bueno, lo dejas batear y ya no metes al designado. Entonces ya sigue el orden al bar del 1 al 9. Oiga, insisto, va a parecer a lo mejor que las preguntas son muy obvias, pero partimos de la base de que, como decíamos anoche, a lo mejor habrá amigos, personas que nos sigan a lo largo de la transmisión, que de plano no tengan conocimiento pleno de este deporte. Si nos puedes brevemente, por favor, decir, ya hablamos del pitcher, del bateador, pero así un repaso rápido. Yo, en lo poco o mucho que pueda saber, háblanos de los jardineros, del cuate que recibe la pelota, cómo se llama, ¿no? Todo eso. Un repaso rápido, profesor. Y rápidamente igual especificamos los guantes. Mire, bueno, lo puedes enumerar, puede ser enumerado o por letras, ¿no? Por ejemplo, el pitcher, número 1. El pitcher, la característica del guante, pues el guante es de piel. El guante debe ser pequeño, bueno, a una, no sé, la medición de 11 pulgadas, entre 11 y 12. Incluso se recomienda que el guante del pitcher tenga como una forma de gato, ¿sí? ¿Para qué? Para esconder la bola. O sea, mañas del pitcher, ¿no? O sea, no se ve la pelota y ahí lo que cuida el pitcher es que no vean los lanzamientos, el bateador. El catcher, es la posición, una de las posiciones más cansada, es el que recibe los impactos. Entonces, el guante del catcher debe de ser acolchonado, ¿sí? No sé, una medición de igual, entre 12 pulgadas, porque ahí va a recibir los golpes. Entonces, la canasta debe ser... millas por hora, ¿no? Sí, no, es tremendo. A veces
usa una protección en el dedo índice, los catchers, para los golpes. ¿Sí? Ese es el número 2, primera base. El número 3, el guante también es especial, un guante largo con la canasta profunda para tener mayor alcance. Y los piconazos, los picot, poderlos agarrar, ¿no? El short y la segunda, vamos con el 4 y vamos con el 6, que es el short, ¿sí? El parador en corto. Parador en corto, también llamado parador. Esos guantes también se recomiendan pequeños, ¿sí? Igual unas 11 pulgadas, 12 pulgadas. ¿Por qué? Porque el objetivo de los fildeadores, de tanto el short como el segunda, toda la pelota que vaya de frente es nada más parar la bola, pararla, detenerla, porque la derecha, la otra mano, sirve de apoyo. Entonces para, agarras y tira. Es deshacerse rápido de la pelota. Por eso el guante es pequeño. Okay. Y ya hablamos del tercera, que es el shortstop, el 6. Vamos con la tercera, ahí me brinqué un poquito, ya me fui con el 6, me pasé del 5, porque la tercera es el número 5, la tercera base. El guante, igual, puede ser las especificaciones del short, es un poquito más grande, de 12 y media pulgadas, sin problema. Los jardines son guantes de 13 pulgadas, son más grandes, para tener mayor alcance. Si se han fijado ahí en grandes ligas o liga mexicana, hay veces que se brincan se la banda, ¿no? Y agarran del otro lado, se roban los home runs, ¿no? Entonces, los guantes son de 13 pulgadas, incluso se los ponen y sale un poquito de la mano para que más alcance, lo más alcance que pueda tener. Claro. En sí, pues esas son las especificaciones. Hablamos el jardín izquierdo, también se llama como left field, ¿sí? Ajá. El left field, jardín izquierdo, o enumerado es el 7, ¿no? Ok. Enumerado es el 7, jardín izquierdo. Luego el 8. ¿No? El jardín central es el número 8, es el número 8. Center field. Y el jardín derecho es el número 9. O right field, también conociendo. Okay. En sí, así rapidito son las... ¿Algo más? Sí, bueno, también hablando ahí de las posiciones de los jugadores dentro del campo, del terreno de juego, ya lo dice el profesor Montero, el pitcher y el catcher es lo más importante. Y se dice que el catcher es la bujía del equipo, porque el catcher está viendo de frente todo el terreno de juego, tiene de frente al pitcher, es el que dirige al pitcher y es el que en momento dado, si hay jugadas tácticas, el catcher se para, manda señales al cuadro y a los fielders para hacer jugadas independientemente de lo que el manager mande. Oye, Enrique, Ernesto y Roberto, esa parte me parece fascinante, toda la gama de señales, cómo, y cada equipo la tiene distinta, ¿no? Ahorita mencionaba Canseco esta cuestión del número de jugadores permitidos. En el profesional también hay... Entre 25 y 30. En las ligas profesionales, lo más importante es el pitcher, ¿no? Entonces, gran parte del roster se va en lanzadores. Y estamos hablando de que para un partido, ¿cuál es el número recomendado para tener de lanzadores en... No, si te puedes ir las 9 entradas con un solo pitcher, estaría excelente. Sí, pero en la banca, ¿cuántos tienes? Alrededor de 8 o 10 lanzadores más. O sea, estamos hablando de una tercera parte. Sí, 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 claro, el roster tiene que en su mayoría se conforma por pitchers. Ya. Muy bien. ¿Algo más que deseen agregar respecto a cómo se juega o las posiciones del partido, del deporte, o ya entramos de lleno al tema que nos atañe para el día de hoy? Vamos con lo del día de hoy. Y lo del día de hoy, pues ya hablando propiamente de este deporte, se trata de que nos platiquen historias y anécdotas del deporte en la UNAM. Y entonces,
Ahora aterrizamos el tema al arribo de este deporte a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuándo se llega a la práctica del béisbol? Ahora sí que, ¿quién dijo yo? Claro que sí, Rodrigo. Bueno, ah, no, pues, claro que sí, muchas gracias y otra vez buenos días a todos. Gracias, buenos días. Para la década de los 30 es cuando llega el béisbol a la Universidad Nacional, cuando todavía las instalaciones estaban en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es en el 39, ya cuando se constituye la asociación como tal, y ya para tener equipos de la universidad de cada facultad, ¿sí? Para el 52, cuando se inaugura Ciudad Universitaria en el Pedregal, pues se inaugura ya con instalaciones, ya con facultades, ya con instalaciones deportivas, y el campo de béisbol estaba enclavado en el casco central de Ciudad Universitaria, como la conocemos hoy, y estaba a un costado de la Facultad de Ingeniería, que como ustedes bien saben, la Facultad de Ingeniería está en el casco central, ahí a un costado de las islas, y de enfrente está todo el deportivo de Ciudad Universitaria, está la alberca, los campos de fútbol americano, campos de fútbol soccer, el frontón cerrado, el frontón abierto, canchas de tenis, etcétera, y ahí mismo también estaba el campo de béisbol. Y que había que visualizar ahí, Roberto, imaginémonos, obviamente, la gente, ahora sí que de más edad que nos esté escuchando, probablemente pudieran tener ese recuerdo. E imaginemos esto de Ciudad Universitaria precisamente en los albores de los años 50, cuando recién se construye CU, y en este plano maestro de la construcción de la Ciudad Universitaria, precisamente lo que tú señalabas, como de este lado, ahora sí que tomando como referencia la Avenida Insurgentes, del otro lado está el Estadio Olímpico, de este lado ya está el campus central, la torre de rectoría, las facultades, y cómo ese brazo deportivo con instalaciones como las de la alberca, como la serie de frontones, el frontón cerrado, por supuesto, y que a lo mejor ya no, al no estar en el presente ya esa instalación que utilizaba el béisbol, en lo que actualmente serían las instalaciones del Instituto de Ingeniería, y en donde precisamente hay una como hondanada que era donde estaba el campo de béisbol, ¿no? Claro, sí. Pues bueno, ya para la década de los 50, cuando es la transición de toda la universidad hacia la universitaria, bueno, todavía se quedan algunos institutos en el centro histórico. Recordemos que, bueno, hay San Ildefonso y algunos otros museos que hoy conocemos son sede de facultades y van pasándose poco a poco. Pero bueno, la actividad deportiva que se llevaba a cabo en varias áreas del centro de la ciudad, como ayer mencionábamos, ahí en el Parque Delta también se jugó, wow. Y en algunas otras ligas, ¿no? Había mucha interacción porque los equipos de la universidad salían a jugar. Entonces, bueno, para la década de los 50, el arquitecto Heberto Castillo Martínez era uno de los principales beisbolistas del representativo, y bueno, él jugó también con William Aiza, Raúl y Gilberto Borja y algunos otros que jugaron también a nivel profesional. Okay. Y bueno, para allá en la década de los 60 y 70, los equipos participantes en interfacultades pues eran principalmente los ingeniería, que hasta la fecha es uno de los equipos más fuertes, derecho, ¿no? O leyes, entonces sí, eran leyes. Medicina, ciencias, eran realmente pocos equipos y se echaban partidos hacia afuera. El representativo, pues bueno, como siempre contra el Poli, y pues también eran cantera de las ligas profesionales del centro. Para ese entonces, bueno, ahí el profesor Montero, porque yo de esa historia así no sé, varios de los jugadores que jugaron en UNAM pasaron a liga profesional, ¿no? Y bueno, ya para más para la década de los 70s, tenemos un jugadorazo, un fuera de serie, que es el hijo de Berto Castillo,
es el arquitecto también Heberto Castillo Juárez, estudiante de la Facultad de Arquitectura, y es uno de los pitchers más destacados en el representativo del universitario, ya que logra hacer el primer juego sin hit ni carrera. En la prensa le llamaron un juego perfecto, pero bueno, ahí hay el que sabe precisamente el dato es el arquitecto Heberto Castillo, si sí fue perfecto o no, porque hay una diferencia. Si me quisieras ayudarle, Don o Coach, ¿cuál es la diferencia entre juego perfecto y juego sin hit ni carrera, ¿no? Sí, claro. Bueno, el juego perfecto es cuando el pitcher está tan controlado y está haciendo excelente su trabajo que ningún jugador contrario, ningún rival, pisa la primera base, ¿no? Que a diferencia del juego sin hit ni carrera, se pueden basar tal vez por base por bolas o por golpe o por algún error del jugador, pero no hay carrera. En el juego perfecto es lo mismo, no hay carrera, pero ninguno de los jugadores contrarios en base. Okay. Aclarado el punto. Ok, pero bueno, es una hazaña, ¿no? Cualquier pitcher que logre hacer un juego sin hit ni carrera, pues es realmente loable. Y bueno, decía la prensa que Heberto Castillo, un joven pitcher de la UNAM, tiró un juego sin hit ni carrera contra los Tocolotes en el primer partido de los dos que se disputaron en el Diamante de Miguel Sotomayor para que los Pumas blanquearan por 6-0 a los Tecos de Guadalajara. Wow. En otra nota del diario, del 2 de octubre del 78, se leía: al pitcher Castillo le tocó subir a la lomita con 2 horas de retraso porque el campo inundado a consecuencia de las lluvias torrenciales de anoche tuvo que ser acondicionado para jugar y quedó en buenas condiciones. Por lo tanto, los Tecos agarraron arena a los juegos del partido. Y bueno, también el propio arquitecto que ha sido visitante ahí en los últimos años al estadio y mantiene comunicación con el coach Canseco y con las autoridades deportivas, pues ha transmitido estas vivencias y nos ha compartido varias de las fotos que están aquí en la presentación. Y en la siguiente viene una foto de los jugadores, de los que él mismo dice, ¿no? Que bueno, en esos años, pues había mejores jugadores que él incluso, ¿no? Los pants, los de los son setenteros absolutamente. Son sí, no se niega. Y el cabello largo. Exactamente. Y el peinado. Por allá de esos años, fue, bueno, pues el manager del equipo era Sergio El África González, quien jugó en la Liga Mexicana del Pacífico y también fue catcher de los Tigres. Luego llegó Alfredo El Pájaro Velázquez durante su estancia en la Prepa 6 y el manager era el profesor Leonardo Fonseca, también canoísta y profesor de educación física. Eso es algo muy importante que tenía el béisbol de aquella época. Había una integración muy fuerte con la comunidad universitaria y había otras disciplinas que se interrelacionaban con el béisbol, ¿no? Oye, Roberto, perdón que te interrumpa. En la foto que estamos viendo en este momento en la presentación, ¿ese parque es el antiguo o no tiene nada que ver? Ese es el campo que estaba enclavado en a un costado de la Facultad de Ingeniería. De la Facultad de Ingeniería. Así es. Ese es el antiguo campo de béisbol de la UNAM, ¿no? Y bueno, una duda técnica rapidísima. ¿Ese campo tener las dimensiones? Sí, claro. ¿Para hacer un campo oficial? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, deja de ser un campo. Más adelante viene porque bueno, al crecer la matrícula de la universidad, crece la Facultad de Ingeniería, que es una de las más pobladas, claro. Y pues se tiene que expandir, ¿no? Y bueno, hay un espacio grande que se usa relativamente poco, ¿no? Con pocos equipos, y entonces deciden quitarle el campo de béisbol a los jugadores y se traslada a un costado de los campos de fútbol, ya hacia donde está el parque botánico, ¿no? El jardín botánico. ¿Sabemos en qué año eso? Sí, adelante. Pero bueno,
Entonces, bueno, también aquí hay alguna anécdota interesante. Por ejemplo, aquí se ve que bueno, ahí están jugando, el uniforme es de la Facultad de Derecho. Ahí en la Facultad de Derecho jugaban tanto Heberto Castillo como Andrés Manuel López Obrador, porque en ninguna facultad de ellos, tanto en arquitectura como en ciencias políticas, no tenía el equipo. Había equipo de béisbol. Entonces, hasta la fecha, así también se refuerzan algunos equipos con jugadores de otras facultades, ¿no? ¿Y entonces coinciden en los búhos de leyes? Coinciden y juegan juntos en una temporada, ¿no? Ahí en la foto están ambos, tanto el pitcher, arquitecto, como el que ahora es presidente de la República. Oye, Roberto, antes de ahondar y de seguir, hacer la aclaración, porque para nosotros a lo mejor nos puede parecer muy, muy lógico y todo, pero mencionaste a Heberto Castillo Papá, o sea, aquel dirigente de movimientos sociales tan importantes y trascendentes en la historia del México contemporáneo, y también estás mencionando a su hijo, a Heberto claro. Castillo Juárez, ¿no? Y son precisamente Heberto Castillo Juárez y el actual presidente de nuestro país quienes coinciden en la década de los años 70 dentro de Ciudad Universitaria, dentro de la Universidad Nacional, siendo jóvenes estudiantes, que los hace coincidir en este gusto que tienen por la práctica del béisbol, ¿no? Sí, claro, bueno. Y también hay muchos entusiastas y jugadores que en su tiempo jugaron béisbol, ¿no? Como el exrector José Narro, Pepe Mid también, y muchos otros peloteros que fueron que han tenido cargos irresponsables muy, muy grandes. Bueno, claro. Sí. Eso es resaltable, ¿no? El deporte te forma a niveles que te lleva más allá del campo de juego y te permite tener trascendencia en otros campos, ¿no? Nos da habilidades que te permiten concentrarte, enfocarte, poner atención ante el conflicto. Bueno, todas estas cuestiones y vamos, por eso creo y por eso la universidad tiene como parte de la formación integral el deporte, ¿no? Pero, perdón, sigue adelante, por favor. Bueno, ya para la década de los 80s, cuando en los 70s, al finales de los 70s es que quitan el estadio de béisbol actual, y es en la década de los 80s cuando se construye el actual campo de béisbol, que bueno, ya no deja de estar en el centro. Y esto realmente trae un problema, porque los jugadores, antes no existía el Pumabús, el interno, entonces deja de haber, hay una merma en la población de estudiantil que juega béisbol, porque lo primero en la universidad es la academia, ¿no? Entonces, trasladarse hasta el campo de béisbol a los juegos comienza a ser complicado. Desde hace muy lejos ya hacer el traslado de campus central hacia el campus. Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, deja la universidad de tener una vida intensa en el deporte, ¿no? Y pero bueno, eso se ha ido recuperando gracias a al sistema de transporte interno de, claro, de movilidad ahí. La movilidad, exactamente. Y bueno, pues ahora sí para entrar en materia de anécdotas, le cedo la palabra al coach Canseco para que platique lo siguiente a partir de uno de los logros que se han venido cosechando a partir de 1997. Venga, bueno, profe, presúmanos ese gran logro, por favor. Fíjate que esta fue una bonita experiencia. Recuerdo ahí en 1997 la universidad fue en Monterrey. Ahí se vino la lluvia, a modo que no dejó que se terminara el torneo y se trajo a Ciudad Universitaria. Aquí le ganamos para ser breve, ahí un juegazo ahí contra la UAP de Puebla, y una bronca ahí que se tuvo de que en ese entonces, no me recuerdo bien dónde fue el mundial, ahí no tengo bien el dato, pero era el mundial de la universidad y fue una bronca ahí que no se quisieron llevar chavos de aquí de la UNAM,
Aquí esta selección la traía Guadalupe López. Yo en el 97, yo estaba ahí como asistente, pero lo viví como si estuviera yo también ahí al frente, ¿no? La verdad que pues una experiencia que pues no, yo creo que la UNAM no hasta ahorita pues no se ha vivido, ¿no? Entonces, a ver, para entender, la universidad era en Monterrey, cayó una torrencial lluvia o hubo muchos días de lluvia, se tuvo que suspender, era un juego ya de qué, de universidad. Era torneo universal. ¿En playoff? El playoff. Sí, ya los playoffs se vino para acá, ya ahí peleando los primeros lugares. ¿Y era un partido entre ustedes contra la Benemérita Universidad? La UAP. La UAP, eso fue para disputar el tercer lugar. Los primeros fue Chihuahua y Baja California. Por ahí. ¿Y qué pasó? Pues, bueno, le digo. Se vino esto, esto me ha traído, aparte de buenas experiencias, esto lo retomo yo siempre como un ejemplo, y siempre que tengo la oportunidad de platicarlo con la nueva generación de los muchachos, siempre recalco, ¿no? que pues esto se puede lograr. Hemos tenido también por ahí, me pasó lo mismo, en la Universidad de Toluca en el 2005, ¿sí? Como anécdota también, ahí había un lugar, el regional fue en el Politécnico, pasamos en primer, bueno, obviamente pasamos en primero, nos fuimos invicto, ahí nos tocó enfrentar el primer juego contra Chihuahua. Perdimos por 5 carreras y el segundo juego lo jugamos contra el Ixo. El Ixo, si no mal recuerdo, por ahí es uno de los que más universidad se ha llevado, que han ganado. Recuerdo esa vez, empezamos a jugar y se vino la llovizna, se vino la agüita, se para el partido. Y bueno, esperamos, se reanuda, bueno, pasamos a ver el campo, me acuerdo perfectamente, el campo estaba mojado, ¿no? Empezamos a checar, y ya le decía yo al manager contrario, le digo, oye, pues está mojada, se moja mucho la pelota, y pues no vamos a abastecer de pelotas aquí. Yo las pongo. O sea, nosotros, a lo mejor me escucho mal, pero siempre éramos los patitos feos, ¿no? Íbamos a la universidad y era una friega, ¿no? Entonces quería terminar ya el compromiso, el manager contra. ¿Sabes qué? Yo pongo las pelotas y vamos, arrancamos, echamos una poquita de tierra. Bueno, vámonos, a eso venimos. ¿Y de víctima pasaron? ¿Mande? De víctima pasaron a ser los Pumas victimarios de uno de los ¿ahí? Equipos más fuertes. Sí, no, arrancamos en la quinta entrada, íbamos 0-0, ahí pichó Manuel Ruiz, ¿sí? Él era de la Facultad de Odontología. A la séptima entrada, viendo que el terreno estaba mojado, pues aprovechábamos, digo, bueno, a esto a batazos no le vamos a ganar, ¿no? Entonces empezamos a jugar con algunas estrategias. Siempre yo me ha gustado mucho, ¿no? Poner la bola en juego, que los chavos hagan contacto con la bola, que no busquen los batazos largos. Entonces digo, vamos a tocar la bola de sorpresa. Y sí, viene, toca la bola y se envasa. Bueno, para no hacerla tan largo, ¿sí? Íbamos en la séptima entrada, nosotros en la ofensiva, había un out. Casa llena. Wow, y venía el cuarto va de nosotros. El cuarto va, pues siempre se caracteriza por ser el más fuerte, ¿no? Entonces, hay pelotita que el más fuerte que le da la bola. Ajá. Bueno, hay una jugada que se llama el squeeze play. El squeeze play con corredor en tercera, toca la bola el bateador para que
entre la carrera. Entonces buscamos la jugada, el squeeze play, toca la bola al pitcher, el pitcher tira home y llega safe, el de tercera, 1-0. Y luego viene otro de mis muchachos, hit sobre el central, y se viene el corredor de segunda para home. O sea, 3-0. Wow. Entonces, el manager, los managers allá, pues traen sus coaches, ¿no? De tercera, primera. Se metió a coachar el manager y a mandar misma jugada con toque de bola. Y la verdad, pues el pitcher de nosotros, la verdad, este Manuel, tremendo, tremendo trabajo que hizo, lo traía. O sea, no le pudieron hacer nada. Entonces, así terminó el juego. 3-0. Vamos a... De las gracias al otro manager por haber puesto sus pelotas a disposición del juego, ¿no? No, sí. No, deja de eso, ¿no? Vamos al comedor comunitario y nos sentamos juntitos del equipo de Sonora, sí. Y todos les preguntaban, oye, ¿cómo te fue? No, pues perdimos 3-0. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Pues un pitcher que traían que no le pudimos hacer nada. Oye, ¿y en ese anecdotario qué era? Fue la comidilla esa vez. Y recuerdo que el tercer juego fue contra Aguascaliente. Ahí estaba Sonora viendo el juego. Porque si nosotros ganábamos, nos pasábamos a la siguiente ronda y Sonora se quedaba fuera. Entonces, estaban ahí pendientes. Entonces, venimos, jugamos, nos fuimos un juegazo también contra Aguascalientes, nos fuimos a Straini, wow, y perdimos. Wow. Entonces, ni modo. El único juego ahí, pues le digo, el campeón que quedó de saber la universidad fue Sonora. El único juego que perdió fue con ustedes. Fue contra nosotros. Y por blanquear. O sea, bonita experiencia, ¿no? Y pues, digo, de ahí, pues, no. Eso es lo que yo les platico a los muchachos, ¿no? Ya, esto se puede hacer muchas cosas. Ya tuvimos el lugar en la CONADEI. Si nos puedes platicar de esa hazaña que lograron en el 2016, si mal no recuerdo, y para la universidad fue un hito dentro de este deporte, el haberse coronado en el campeonato, en el certamen, en donde pues reinan las escuelas privadas, ¿no? No, sí, pues era, acababan de construir, inaugurar el parque, imagínate, ¿no? Entonces nos invitan, nos hacen el favor, cosa que se le agradece a la CONADEI, que nos hicieron el favor de invitarnos, ¿sí? Como escuelas públicas. Entonces, esa vez, pues, platicando con los chavos, ¿no? Pues, digo, tenemos que corresponder de alguna manera, primero hay que demostrar, ¿sí? Primero ustedes, después pues, a la institución y a todos los que están involucrados, ¿no? Entonces, aquí no me pregunten contra quién vamos, aquí son tres, era el TEC de Monterrey, el Campus Monterrey, era el TEC de Puebla y el CU de Monterrey. Digo, aquí no hay descanso, aquí no hay descanso. Aquí no va a haber, aquí no hay descanso. Contra el que te toque, vamos, ¿no? Pues ahí el TEC de Monterrey había sido campeón en el 2015 en la universidad, ¿no? Entonces traíamos, digo, un gran paquete ahí. El primer juego. 3-2 al TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey. El pitcher fue Ian Trujillo, tremendo trabajo de Ian. Igual, lo mismo, ¿no? Aquí el trabajo de nosotros es mucho con los fundamentos, ¿no? Los toques de bola, o sea, batazos largos contra esa gente que están. Es como ponerle a las patadas. Tiene sí, que ¿no? ser. Entonces hay que buscarle. Hay que buscarle de otra manera cómo jugar. Y la verdad, pues nos salió todo, ¿no? Toque de bola, hit and run, fintar y batear, en fin, squish play, todo nos salía. Y el gran trabajo de Ian Trujillo. Eso fue con contra el TEC. El segundo fue el TEC de, digo, el primero TEC de Monterrey, el segundo TEC de Puebla. Este muchacho Miranda, Jonathan Miranda, los dos juegos que habíamos tenido anterior,
en el regional, y en estatal y regional, los dos juegos le había ganado al Tec de Puebla, también un tremendo equipazo. Igual, pichando, en la quinta entrada llevaba juego perfecto, Jonathan. ¿Sí? Ya en la séptima empezó a cansarse, íbamos ya 1-0. Lógico. En la séptima. ¿Ande? Sí, súper lógico, ¿no? ¿Cuántos lanzamientos tenía ya en ese momento? Sí, ya en la séptima empezó a cansarse un poco, ya viene el relevo, Salvador Ramírez, tremendo relevo también, quedamos ahí 1-0. 1-0. Oye, y el tercer partido contra el equipo del CEU, que son, dicho con todo respeto, unos auténticos animales, unos monstruos. No, tremendo, ¿no? Ahí, pues ya, mira, nosotros ya éramos, ya con esos dos ganados, ya éramos campeones. Pero igual yo platiqué con los chavos, yo quiero irme invicto. Claro. ¿Sí? Y partido que fue a 12 carreras contra 8, ¿no? Ya más relajados, nos fuimos a Straini. 12-8, ¿no? Quedamos. Wow. Entonces, ¿y has sido ese logro más importante obtenido por el béisbol universitario, el béisbol de la UNAM, el ser campeones en el año 2016 de este torneo de CONADEIP, ¿no, profesor? Así es. Así es. Oye, la verdad, aquí llevábamos 21 jugadores. Del 1 al 10 eran muchachos que traían experiencia, algunos ya jugaron en ligas pequeñas que venían jugando mundiales y olimpiada. Sí. 10. Hago referencia de esto porque los 11 restantes eran chavos que, pues sí, traían las bases y todo, ¿no? Muchas ganas. Eso sí, la banca ayudó bastantísimo. Te digo, estos chavos que algunos que no esperaban que iban a jugar, los chavos nuevos, dieron la sorpresa. Oye, Ernesto, yo quisiera, estamos llegando, perdón, nos come el tiempo como anoche, estamos llegando a la recta final. Tenemos dos horas, ¿no? me gustaría que nos fuéramos a innings y que fuera de más de 3 horas, ¿no? Llegará el momento en el que puedas hacer esto. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad antes de despedirnos, de que recuerdes cuando efectivamente sí hubo ya un juego perfecto en CU, fue en 2004. 2004. El nombre del chico, y recuerdas cómo fue. Creo que fue Alejandro Ortega. Alejandro Ortega, jugando contra Catlán, juego perfecto, ¿sí? En los interuniversitarios. Por ahí tenemos algunos también que salieron a jugar Liga Mexicana. ¿Sí? Tuvimos a dos chavos. Ernesto Fentane, que estuvo ahí, se fue a jugar al Águila de Veracruz. Estuvo 2 años, y luego regresó a terminar su carrera. Alberto Ortega, de contaduría. Él estuvo del 2002 al 2005. Con los Guerreros de Oaxaca. Manuel Ruiz, el que le pichó a Sonora, pudo haber jugado Liga Mexicana, nada más que no quiso. Él quiso terminar sus estudios. Estudios. ¿No? Oye, y antes de despedirnos, fue en 2015 cuando se inaugura el Parque Universitario, y es desde entonces la casa del béisbol dentro de la universidad. Para ustedes dos que trabajan en Mancuerna, Enrique, Ernesto, el ver transformado ese campo en un parque, ¿cómo fue para ustedes? No, la verdad era el sueño. ¿El sueño hecho realidad? Sí, fue el sueño hecho realidad. Y que fue impulsado precisamente en su momento por otra persona. ¿Un jugador? Le gusta mucho el béisbol, como era el profesor José Nacional. Así es. En su momento. Así es. Antes de despedirnos, la invitación atenta que quiera hacer el entrenador en jefe, su asistente, el entrenador, el propio presidente de la asociación, para que la comunidad universitaria, los jóvenes universitarios, se acerquen a este deporte y
quieren practicarlo, ¿cómo los invitarían, por favor? Bueno, decirle a la comunidad que, bueno, a nivel universitario, que estamos ahí para lo que gusten. Los invitamos a todos aquellos, ahorita aprovechando que viene septiembre, que hay nuevo ingreso, a todos los chavos que vayan a entrar, pues los esperamos con gusto. Y a los que no, a los que quieran, aprender un poquito de nuestro deporte, igual, ahí los esperamos, no se van a arrepentir. Oye, no podemos dejar de despedirnos sin alguna anécdota que tengan reciente, porque sabemos que el primer mandatario de este país le fascina el béisbol y hemos tenido las visitas sorpresas del presidente al parque de béisbol para macanear. Sí. También hay una foto ahí de él con los chavos. Yo tengo, tuvimos la fortuna por ahí de, pues yo lo conozco ya de hace tiempo, y tuvimos a su hijo Gonzalo, por ahí también aparece en una foto, a Gonzalo López, bueno, para jugar, y ahí estuvo como 2 o 3 años con nosotros, y tuvimos la oportunidad por medio de él hacer juegos de preparación. Esto nos ayuda muchísimo, ¿sí? Él jugaba con el equipo Amigos, un buen equipo, siempre hacíamos los juegos de preparación, y la verdad que nos ayudaba muchísimo para el fogueo de los muchachos. ¿Y de qué juega el presidente? ¿Era primera base? Bueno. ¿Primera? No, sí. ¿Qué, tercera base? Bueno, últimamente terminaba primera base, o sea, tenía la posición de tercera base también. Muy ¿no? bien. Pues yo les quiero agradecer mucho el que nos hayan hecho el favor de acompañarnos tanto la noche de anoche como el día de hoy para platicar con nosotros de esto que tanto les apasiona, que tanto les gusta, del llamado rey de los deportes. Sin duda que el tema da para poder extendernos, como dice el profesor Canseco, a las 3 horas o más de este deporte. Es la primera experiencia que tenemos abarcando en este inicio de las nuevas transmisiones de la Dirección General del Deporte Universitario, y estoy seguro que más adelante podría ser que la ruleta caiga y podamos nuevamente tenerlos invitados para platicar más a fondo sobre este deporte. Roberto Cano Muñoz Cano, muchas gracias por tu aportación y me dio mucho gusto compartir estas transmisiones contigo. Gracias, Rodrigo. Si me permites un segundo, quiero hacerle un reconocimiento especial al coach Canseco, porque no ha dejado a los chavos en esta situación que estamos viviendo todos de la pandemia y el confinamiento. Y muchos de los jóvenes están entrenando ahorita desde casa y algunos ya con el semáforo naranja en el que estamos han salido a parques. El coach no los deja, está en comunicación constante con ellos para mantenerlos motivados y bueno, saber cómo se encuentran, cómo están en sus casas, porque estamos viviendo una situación muy delicada y que bueno, es muy loable ver a los participantes del deporte representativo haciendo un esfuerzo y entrenando desde casa, en parques, etcétera, ¿no? Porque pues es un esfuerzo y bueno, los jóvenes también un reconocimiento a todos ellos que lo están haciendo. Muchas gracias, Rodrigo, si me permite, yo aprovechando, ¿no? Nada más, tenemos un proyecto en puerta ahí para los sabemos perfectamente que no tenemos béisbol en las preparatorias. Entonces el proyecto que tenemos es eso, impulsar el béisbol en las prepas y CCH. Que sea el semillero. El semillero, sí, eso es lo que nos hace mucha falta a nosotros para poder mejorar y reforzar, ¿sí?, al equipo representativo. Sabemos, no hay campos, no hay espacio, no hay béisbol. Entonces ya tenemos 2 entrenadores que nos están apoyando, Enrique Montoya y Ulises Aria. Entonces, 2 grandes entrenadores. Entonces, el proyecto es ese, ¿no? Sacar, no sé, a lo mejor unos 4 equipos
Digo, para empezar, ¿y por qué no jugar el Conadems? Que pues, también sí, se vayan dando los depósitos, ¿no? Mis Entonces, como no hay espacio, bueno, ya nos vamos a acercar a las autoridades por ahí, que necesitamos un espacio, a lo mejor no un campo de béisbol, pero un campo pequeño para ir detectando y trabajar con lo más esencial, ¿no? Entonces, ese, y que lleguen con el objetivo, que cuando lleguen a la universidad, lleguen en buenas condiciones, porque hay muchos atletas, hay muchos jugadores que están en las preparatorias y CCHs. Claro. Ernesto, muchas gracias. ¿No? Y felicidades por la labor que llevan a cabo con el béisbol universitario. Enrique Ledón, muchas gracias por acompañarnos. Hombre, muchísimas gracias a ti. Y estamos. Un gusto haber compartido esa transmisión contigo. Hombre, igualmente. Y también a la sana distancia me despido y le doy las gracias a mi amigo Luis Bolaños. Señores, un placer como siempre estar con ustedes, una grata experiencia. Sigamos adelante y gracias por el esfuerzo con esta nueva normalidad y con esta nueva dinámica para difundir el deporte representativo. Muchísimas gracias a todos. Soy Rodrigo de Buen, les agradezco el favor de su atención en el inicio de esta serie de transmisiones y de programas de la nueva barra programática de deporte universitario. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 7 de la noche con el tema de Aprende un Deporte, y los martes a las 10 de la mañana, como fue el día de hoy, con historias y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Recuérdenlo, somos Deportes UNAM, y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias. Buen día. Excelente día a todos.